En el marco de los trabajos del tianguis turístico, el gobierno municipal de Acapulco se reunió con turoperadores que integran el Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos, a quienes les expusieron los cambios que se realizan en materia turística y urbana en el puerto. Porque el día de hoy vamos a iniciar de manera ya formal un acercamiento profesional de mercadotecnia, de promoción, de ventas, de relaciones públicas para el destino. Fue presentado el proyecto del teleférico de Acapulco, el cual sería con inversión privada de empresarios chinos y cuyo corredor estaría del Parque Papagayo hasta la zona arqueológica de Palmasola y al Cristo de la Paz que se encuentra en el Cerro del Encinal. Es una iniciativa que hoy va teniendo forma. La hemos presentado con la comunidad china, la hemos presentado con diferentes empresarios y hoy tiene más forma. Es un teleférico turístico, es un teleférico que va a permitir que podamos llegar a la parte de Palmasola y a un nuevo desarrollo que estamos planteando, que sería el Centro de Construcción de Paz, que nos permitirá poder tener más atractivos y que nos permitirá poder tener en un futuro un Acapulco con mayores condiciones de infraestructura turística y de movilidad. A los turoperadores el alcalde les habló sobre los cambios y también sobre el tema de la seguridad pública y la situación de Acapulco. Un Acapulco con 1 millón de habitantes, un Acapulco con los problemas que tienen muchas ciudades en el mundo, lamentablemente, que son problemas de inseguridad, pero esto que pasa aquí pasa en otros lugares. Como que hoy lo que necesitamos es atender con más dedicación los temas y poderles decir la realidad que vive Acapulco. El INEGI colocaba Acapulco en los primeros lugares. Hoy el INEGI y su estudio estadístico nos baja del lugar 1-2, nos baja al lugar número 11. Ese es importante porque vamos hacia abajo. El Consejo de Seguridad Pública a nivel nacional también tenía hace algunos años Acapulco en los primeros lugares en materia violenta. Hoy estamos en el lugar número 9, hemos venido hacia abajo, estamos trabajando todos los días y vienen cosas más importantes en el país para Acapulco. Fueron expuestas las obras turísticas y obras públicas y privadas que se realizan con inversión de los 3 niveles de gobierno y la iniciativa privada. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.